Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos, abrazos a todos y todas. Hoy trabajamos la base del cuerpo del pesito tatuaje. Empezamos con 22 cadenas o cadenas. Hacemos un punto deslizado. Hacemos este punto para asegurar. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Damos la vuelta en el segundo punto o cadena, perdón. Empezamos con los puntos. Hacemos 20 puntos en cada cadena. Ya tenemos 20 puntos en este último punto o cadena. Vamos a hacer 3 puntos juntos. 2 y 3. Ahora regresamos y hacemos 20 puntos. Un punto encima de otro punto. Ya tenemos 20 puntos avanzados. Ahora, en este punto de subida, como siempre hacemos, hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora sí, empezamos la vuelta 2. Tomamos el primer punto, para lo cual vamos a marcar, porque luego no nos damos cuenta. Además que es negro el tejido. Ahora sí. Ya avanzamos 21 puntos. Ya tenemos 21 puntos avanzados. Ahora hacemos un triple aumento. 3 puntos en el mismo lugar. Damos la vuelta y avanzamos nuevamente 21 puntos. Ya avanzamos 21 puntos. Ahora, en estos 3 puntos. En la primera vamos a hacer un triple aumento. En el punto del centro, un aumento. En la tercera o en el tercer punto, un aumento triple. Sacamos la marca y empezamos la vuelta 3, que es ...22 puntos. Avanzamos 22 puntos.
Ya avanzamos 22 puntos. Ahora un aumento triple. Damos la vuelta y tejemos 23 puntos. Ya avanzamos 23 puntos. Ahora hacemos un aumento triple. Seguido de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Luego un aumento triple. Terminamos la vuelta con un punto. Sacamos la marca. Empezamos la vuelta 4. Tejemos 23 puntos. Ya tejimos 23 puntos. Ahora un aumento triple. 1, 2, 3. Regresamos y tejemos 25 puntos. Ya tenemos 25 puntos. Ahora un aumento triple. Luego un punto. Un aumento dos puntos. Uno, dos. Un aumento. Un punto. Un aumento triple. Terminamos la vuelta con dos puntos. Uno y dos. Sacamos la marca. Y empezamos la vuelta 5. Tejemos 24 puntos. Después de los 24 puntos, hacemos un aumento triple. Regresamos tejiendo 27 puntos. Después de los 27 puntos, un aumento triple. Acá en esta parte del centro, 10 puntos. Después de los 10 puntos, un aumento triple. Terminamos con 3 puntos bajos. Sacamos la marca. Ahora avanzamos 25 puntos.
Ya avanzamos 25 puntos. Ahora un aumento triple. Luego tejemos 23 puntos. Ahora unimos las patitas. Ya tenemos rellenas las patitas. Esta parte que es más abierta en color café tiene que ir hacia adentro. De esta otra patita igual, hacia la cara, lo negro. Y lo abierto del café hacia adentro. Ahora tenemos el hilo así. Vamos a unir con 7 puntos. Contamos desde la parte que hemos terminado. 2, 4, 6, 7. Ahora unimos a la base. Primero a la patita, luego a la base. Y esta parte del hilo lo vamos a ocultar o asegurar. Ya tenemos un punto, dos, tres, cuatro, cuatro y la siguiente cinco y los dos puntos últimos seis. Y 7. Esto es en el segundo punto o al centro de los tres puntos del aumento. Ahí ya tenemos unida la primera patita. Ahora avanzamos 12 puntos en esta parte del centro. Ahora esta otra parte igual. Contamos de la parte de atrás hasta adelante 7 puntos. Metemos el gancho de acá adelante. Y luego a la base. Y unimos 7 puntos. Ya unimos las patitas y quedan de esta forma. Ahora avanzamos 24 puntos hacia esta parte donde vamos a hacer un triple aumento. Hacemos un punto. Lo dejamos con ahora avanzamos 23 puntos, ya que tenemos uno en la marca. Con eso suman 24. Avanzamos. Ya avanzamos 24 puntos. Ahora un triple aumento. 3 puntos en un mismo punto. Nos vamos con 34 puntos.
Ya tenemos 34 puntos. En esta parte 24, acá 10 puntos. Luego hacemos una disminución triple. Tomamos tres laterales de 3 puntos y sacamos en 1. Luego hacemos 1, 2. Saltamos al pecho y hacemos un aumento. 1, 2 puntos en 1, luego 3 puntos. 1, 2, 3. Un aumento. Dos puntos. Uno y dos. Otro aumento. Ahora tres puntos. Uno, dos, tres. Un aumento. Luego saltamos a la patita, en lo cual hacemos 1, 2 y una disminución triple. Terminamos la vuelta con 10 puntos. Segunda vuelta. Empezamos marcando el primer punto. Avanzamos 25 puntos hasta llegar al triple aumento. Ya tenemos 25 puntos. Ahora hacemos un aumento triple. 3 puntos en el mismo lugar. Después del aumento triple, avanzamos 35 puntos. Ya avanzamos 35 puntos. Ahora, encima del punto de la disminución, hacemos un aumento triple. Tres puntos en el mismo lugar. Avanzamos 20 puntos. Después de los 20 puntos, hacemos un aumento triple. Está encima de la triple disminución. Terminamos la vuelta con 10 puntos. Vuelta 3. Avanzamos 26 puntos hasta la parte donde tenemos que hacer el aumento triple. Ya avanzamos 26 puntos. Ahora un aumento triple. 3 puntos en el mismo lugar. Luego avanzamos todo alrededor hasta llegar al punto de partida con 72 puntos.
Ya terminamos avanzando 72 puntos. Ahora, la vuelta 4. Avanzamos 22 puntos. Ya se imaginarán por qué los 22. Porque ya vamos a unir las patas traseras. Lo marcamos y avanzamos 22 puntos. Ya avanzamos 22 puntos. Vean, acá nos sobra 5 puntos. Vamos a unir entonces las patitas con 5 puntos. Tenemos acá en el centro aumentos. Desde ahí vamos a tomar. Vean, este es el aumento. Y tomamos este punto. Ese. Entonces unimos con ese punto. Así unimos 5 puntos. Ahora, después de los 5 puntos, unimos 7 puntos entre sí. O sea, entre patita y patita. Como siempre lo hacemos. Lo aseguramos y unimos 7 puntos. Ya unimos con 7 puntos, vean. Ahora, el punto del centro del aumento triple con la costura de lo que unimos los 7 puntos, sacamos un punto. Ahora unimos la otra patita con 5 puntos entre patita y base. Ya los unimos las patitas traseras o la pierna. Ahora acá vean, 5 puntos, 1 punto, 5 puntos. Ya tenemos unidas las 4 patitas. Empezamos ahora el cuerpo en sí. Con la vuelta 1. Para eso traemos, vamos a recorrer esta marca acá atrás. Desde acá empezamos el cuerpo con la vuelta 1. Ahí. Ponemos la marca. Bueno, así queda unida las 4 patitas. Bueno, eso sería por esta clase más. En el siguiente video empezamos con el cuerpo. Saludos. No olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación para empezar a trabajar el cuerpo del perrito Rottweiler. Hasta entonces, a cuidarse.